Hola Super Chivos, hola gente del blog. Llegamos a la gran final. Después de 20 y pico de vlogs grabados, de tantas cosas, hemos llegado ya a la final de ida, acá en el Estadio Pensativo, donde ya una gran parte de aficionados aguacateros ha llegado a este estadio y donde se espera que hoy se pueda vivir una buena fiesta también con una afición que pues ha venido y que ha tratado de pues apoyar a su equipo a lo largo de la temporada. Vamos a pasar por acá. Y bueno, arrancamos un nuevo video. Gracias a ustedes por ver la invitación, para que comenten, se suscriban y todo eso, ya de cara prácticamente a la gran final de este campeonato. Así que desde acá, desde este Estadio Pensativo, arrancamos un nuevo video. Bueno, ahí está el balón de la gran final del fútbol guatemalteco. Ya veremos, aquí van a salir los equipos, acá en el Estadio Pensativo, y que a esta hora de la tarde, pues ya poco a poco el estadio se ha ido poblando, aunque a como va la cosa, me parece que pues queda todavía suficiente espacio para este estadio. Ok, de hecho, me parece importante mencionarles que pues ha sido un interesante recibimiento, mientras por acá vemos a Ramiro Cepeda junto a su familia. No sé si lo vamos a poder entrevistar un ratito al profe Ramiro, pero vamos a ver si lo podemos hacer y si podemos platicar un ratito con él. Bueno, vamos a ver. ¿Profe, lo puedo conversar un ratito? ¿Cómo? Ok, bueno, dice que después ya ahí va el técnico de los Panzas Verdes. Ahí va el profe Ramiro Augusto Cepeda. Pues también con una final más, luego de aquella que tuvo frente al equipo de Cobán Imperial y que lamentablemente perdió, se vuelve a trepar en una final del fútbol guatemalteco, ahora con el conjunto de la Antigua, en segunda ocasión. El técnico argentino que pues ya metió de nuevo los Panzas Verdes a una nueva final. Bueno, en esta ocasión me encuentro con un super chivo más. Bienvenido. Bueno, ¿desde qué hora salió de Xela? Que salimos, realizamos a las 7 de la mañana. Salimos de Quetzaltenango, pasamos visitando lo que es los encuentros, el mirador, los nuevos paisajes que tenemos de Guatemala. O sea, aquí estamos para apoyar. ¿Qué sigue para hoy? 2-0 gana Xela. Bueno, y un mensaje para los jugadores de Xela que seguramente están ya buscando también. Mire, ellos que sigan jugando como vienen, porque están jugando bien. Ningún equipo ha demostrado lo que pretendió en el torneo. Si no, Xela, simplemente primer lugar ya estuviera campeón. No, que demuestren lo que vienen haciendo. Humildemente, vamos a salir campeones. Saludos. Saludos, gracias. Gracias. Bueno, ahí está entonces la voz de los aficionados que pues están acá en el Estadio Pensativo. Al parecer, bien. Yeah.
Bueno, se ha concluido la primera parte acá en el Estadio Pensativo. Y si hay algo que ha hecho bien Xela durante todo este torneo es sufrir. Hoy no extraña esa sensación. Hoy sabe Xela Jumero Camposeco que es sufrir y lo va a seguir haciendo. Será cuestión de ver en este segundo tiempo cómo responde la Antigua, cómo responde Xela. Pero no cabe duda que será un segundo tiempo un poquito más intenso y con la necesidad de poder trabajar de mejor forma de los dos equipos. Seguimos con más del video acá desde el Estadio Pensativo. Seguimos en el 0-0 entre los Super Chivos y el conjunto Panza Verde. Bueno, se ha terminado entonces el partido acá en el Estadio Pensativo de la Antigua Guatemala. Queda mucho que reflexionar del partido que hoy planteó el equipo Superchivo con un Amarini Villatoro que realizó algunos cambios que probablemente no podamos todos comprender, pero que a la larga me parece que todos ya estábamos acostumbrados a esta situación. Xela Jumero Camposeco tiene que replantearse muchas cosas para la vuelta si quiere conseguir un título más. Hoy no cabe duda que los Superchivos se vieron superados por la situación, se vieron superados por el partido y desgraciadamente no pudo sacar la ventaja al equipo de Xela o al menos mantener el cero.
Se habla de la polémica en el arco, se habla de que no era penal, que esa marcación fue totalmente afuera y que beneficiaron al equipo del Antiguo Guatemala. Bueno, habrá que esperar. Hasta este momento no he visto las imágenes y no he visto realmente la situación, pero que a Marín esté molesto es una realidad. Dijo que no va a salir a atender a nadie, que no quiere hablar con nadie, que ya vieron la jugada y que la jugada fue que no es un penal que se debió haber marcado a favor del equipo del Antiguo Guatemala y que a partir de ahí él cree que a su equipo hoy lo han perjudicado. Habrá que esperar, evidentemente, a ver el resultado, las imágenes y todo esto que se viene generando para este partido. Ya veremos si Xelajú tiene la suficiente capacidad de empatar el partido que le permita al menos mantenerse dentro de la serie y que la gente, por cierto, también pueda mantener esa misma ilusión que ha tenido en estas últimas horas. Seguiremos acá, seguiremos al pendiente de lo que suceda. Mientras tanto, vamos terminando el video en esta ocasión. El agradecimiento para ustedes que pues han observado el video, que han estado con nosotros y que nos han permitido de alguna forma hacer este vlog un poquito más grande, cubriendo la primera final de este vlog Super Chivo. Así que dejamos esto hasta acá. Xelajú perdió 2-0, faltan 90 minutos en Quetzaltenango y ya veremos qué es lo que sucede.